Imágenes que afortunadamente solo son malos recuerdos. El inundado hospital de Lota no debiera sufrir más este tipo de problemas en el antiguo servicio de urgencias, que fue trasladado desde el Zócalo a un remodelado e integral primer piso. Unidades que van a permitir atender a las personas con calidad, pero también va a permitir que los trabajadores desarrollen del área administrativa como clínica, desarrollen adecuadamente su tarea de atender en áreas de salud. Yo era bastante escéptico de los resultados que tenemos hoy día, bastante cuestioné y hay mucha gente testigo de eso, pero nada más que agradecer el trabajo que se ha realizado en Lota, en el hospital, que sin duda va a mitigar el dolor y la situación de muchas personas. Aparte de urgencias, se habilitó la bodega clínica de farmacia, la central de alimentación y kinesiología y la reubicación del control niño sano, todo por un costo de 550 millones de pesos. Durante esta semana se termina de completar todo lo que es la habilitación y a partir de agosto ya debería estar operativo el servicio de urgencia en estas nuevas dependencias. Solamente este lugar que estamos alberga alrededor de 76.000 personas. Por lo tanto, hoy día el poder concretar esto significa entregar atención digna a personas que son de nuestra comuna, bueno, y otras que no, porque atendemos también a toda la red. Reestructuración que fue celebrada por los usuarios. Creo que es bueno, donde tenga el usuario una mejor atención, es un bien. Así se evitan las inundaciones, ¿me entiendes? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, se sigue trabajando con el problema de fondo, ya que el hospital de Lota sigue estando en zona inundable. Hemos realizado hace un tiempo atrás con el Seremi de Obras Públicas, don René Carvajal, una gestión ahí, ¿no es cierto? Se han inyectado recursos para por lo menos solucionar el tema del canal Caupolicán. Y este año no hemos tenido inundaciones. La solución definitiva será un nuevo hospital para la ex comuna minera, obra que según compromiso presidencial debiese ser licitada antes que termine el actual gobierno.